En Panamá existen más de 8.000 casos de niños con cardiopatía congénita, una enfermedad que no es detectable hasta después de nacido el infante. Más con el siguiente informe. Ella es Ingrid Miqueli Sagrajes, una niña de 10 meses de nacida que padece de cardiopatía congénita. Enfermedad caracterizada por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producida por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. La pequeña Ingrid, en su lucha por no perder la vida, ha sido hospitalizada en 10 ocasiones donde se ha visto expuesta a mascarillas, fuertes medicamentos, hasta infartos respiratorios. Al menos, así nos los dio a conocer su madre, la señora Sobeida, una mujer humilde oriunda de la provincia de Colón. He estado 9 veces hospitalizada con tan solo 10 meses. Y cada vez que van al hospital, demoramos 2 semanas hasta el mes completo. Ha sido una situación difícil porque ella depende mucho del oxígeno y ella no está recibiendo suficiente oxígeno a su cerebro. El tratamiento, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, la alteración puede corregirse con una única intervención quirúrgica, pero en la cardiopatía congénita más compleja puede ser necesaria la realización de más de una operación. Operación que espera por más de 10 meses la señora Sobeida para su hija. Llevamos 10 meses en espera de una operación que todavía no se ha podido realizar porque los salones de operación están cerrados y si no es por mantenimiento es porque no hay camas en intensivo y los niños con cardiopatía siguen esperando. Lastimosamente muchos niños se han perdido la vida por espera de una operación que lo ayude a vivir y tener una mejor salud a ellos. Y es que conversando con la señora Sobeida pudimos palpar esa desesperación que sienten muchas madres panameñas al tratar de salvar la vida de sus hijos y la desesperación de saber que en cualquier instante los ojitos de sus pequeños se podrían cerrar, pero esta vez para siempre. La hija de una amiga falleció de 2 paros cardíacos al lado de la mía. Y fue algo trágico ver a mi amiga gritar por su hija. Cuando los doctores estaban tratando de estabilizar a la mía, la niña estaba falleciendo con 2 paros cardíacos. Y es muy triste. La mía sobrevivió a sus 2 paros cardíacos, pero hay muchos niños que no sobreviven, no aguantan. Es una lucha difícil, un largo caminar, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Es algo imprescindible que tú vayas a dejar rendirte cuando ellos tienen ánimo de luchar. Yo lucho porque mi hija tiene ánimo de luchar, ánimo de vivir y está viviendo cada día como si fuera el único. Y es que casos como el de la pequeña Ingrid son los que vemos a diario en los diferentes centros y hospitales donde la falta de insumos, de medicamentos o simplemente la falta de una buena atención es lo que obliga a madres como la señora Sobeida a seguir luchando con sus hijos y permitirle seguir sonriéndole a la vida. Con la cámara de Marcos Mendoza para Next Noticias, soy César Salinas. Y si usted desea ayudar a la pequeña Ingrid, puede comunicarse al siguiente número, 6524-9794. Repetimos, 6524-9794, que de seguro su ayuda será importante para que este niño, o esta niña, mejor dicho, pueda seguir disfrutando de su vida.